smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you got normal. Joder. Pues sí, amigos. NCSoft ha anunciado Ion 2. Me lo han pasado por Twitter, me lo habéis pasado por Facebook, me lo habéis pasado por todos lados. Yo he indagado, me he metido en indagado. Me he puesto Ion 2 en Google. Y bueno, aquí os pongo el trailer. En el NCSoft no me bloquee el vídeo, por favor. Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas. He visto por algunas páginas que tienen que ver con la MMO, he visto en el foro de Ion. Y en principio el juego Ion 2, que iba a tener otros nombres, en principio va a salir para dispositivos móviles. Va a tratar el juego unos años atrás al actual Ion, ¿vale? Años atrás del actual Ion, si no va a ser una... No va a ser una... Antes, no va a ser un... Después del Ion actual, va a ser antes del juego que hay actualmente en ordenador. También dicen, en los foros, también dicen que aparte de los dispositivos móviles, va a salir para PC y... para consola. Aquí volvemos a cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Vamos a ver. En el juego, según he leído, se podrá volar libremente. No va a haber restricción de vuelo. No va a haber restricción de clase. Es decir, podremos ser todo. Parece ser, según el arma que tengamos, pues podremos ser todo. Parece ser, eso es lo que dice ahora mismo. Y bueno, también podemos ver las páginas web de... Lo voy a poner por aquí, que lo veáis un poquito. Está muy pobre la página web. ¿Qué decir que está muy pobre? Pues que no se va a pena nada. Aquí vais. Está totalmente en puro, duro coreano de la madre patria. ¿Vale? No hay nada. Hombre, si sabéis coreano, mira, pues me lo podéis decir. Aquí este vídeo, que ya digo que no se ve... ¿Ve? Que es un vídeo que tiene que ver un poquito con lo que es el mapeado, parece ser.
Y aquí no hablan, sale Verterón, no hay imágenes. Elysium, Elden y Poeta. Pero no hay imágenes cargadas porque esto lo han anunciado ahora mismo. Lo han anunciado hace poca hora y se ve que la web la tienen aún penosamente sin nada. Bien, ¿qué más decía al respecto? Aquí podemos coger, no, podemos plantear varias cosas. Como ya sabéis, existe el Lineage 2M, que como yo lo llamo, que es el Lineage 2 para móviles, que es un gran juego. Es un gran juego, es un simulador de bot de Lineage, porque está todo automático si queremos. Pero es un gran juego, Lineage 2 para móviles, que lo tenéis en el canal, que le he grabado varias veces con un emulador, con BlueStacks, en mi emulador favorito. Y de hecho yo jugaba en mi móvil, en mi actual móvil, porque el que tengo ahora mismo es muy viejo, porque se me rompió el mío. El caso es que es un gran juego. Ahí en el Soft lo hizo muy bien con Lineage 2 para móviles. Aquí, ¿qué puede pasar? Según yo me planteo y guardarlo en vuestra memoria RAM de vuestro cerebro. Si sale para móviles, el motor gráfico no va a ser tan bueno como si saliera para PC. Es así, nos vamos a encontrar seguramente. Parece ser un Lineage 2, bueno, un Ion 2 tipo Lineage 2 móvil. Es decir, un juego con vista isométrica, puede ser o no. Porque si podemos volar, ya la vista tiene que ser tercera persona, como es actualmente el actual Ion. Aunque bueno, hoy en día hay juegos de móvil muy chulos, como el Tera para móvil y el Blade and Sword para móvil. Lo mismo. Nos encontramos un MMO para móvil muy chulo, con vista tercera persona y con mucha acción. Pero aquí el problema es el motor gráfico. Aquí puede pasar dos cosas. O se coge el juego de móvil de Ion 2 y se porta a PC y consola, que sería un error, ya que sí, podríamos remasterizarlo. Pero no sería lo mismo. O tendríamos el Ion 2, su versión para móvil y su versión para PC y consola con otro motor gráfico más actual. Ahí sería ya un gran acierto. Claro, la programación sería más tensa. Pero bueno, esto ya digo que hay que cogerlo con pinzas de terciopelo y no dejarnos llevar por el hipe. Ahora mismo estamos disfrutando de un Ion 6.2 que a mí me gusta bastante. He estado comparando vídeos antiguos del Ion 2.4 y es un. Vamos, el 6.2 es como un Ion 2.4. Hemos vuelto atrás y me encanta, porque es como era Ion antiguamente. Por eso el Ion 2. A ver cómo se plantea y a ver qué pasa, porque recordemos que tiene que ver cuando era la guerra contra los Balaures. Y bueno, ya según vaya saliendo más información. Yo lo haré o lo iré subiendo al canal, lo haré mostrando y demás. Y seguramente en Nezosoft, como le gusta mucho crear esta cosa de hipe, pues lo irá haciendo. Otra cosa que pasará, pues pensar que si aún no ha salido en Corea, no pueden imaginar cuánto tardará en salir en Occidente. Tampoco se ha anunciado que vaya a salir en Occidente. Ahora mismo, Ion 2 va a salir en Corea. Recordad que muchos juegos que salen en Corea o en Japón se quedan en Corea y en Japón. Un ejemplo de ello es Lost Ark, que llevamos esperándolo en Occidente mucho tiempo. Y ahora mismo ha salido la Open Beta o la Closed Beta en Corea o Japón, no me acuerdo. Igual pasó con Revelation, que tardó en salir. Pero bueno, el caso es ese. Nezha no es tonta y sabe que hay muchos jugadores en Occidente que juegan a Ion. Si Ion 2 sale en Corea, tened por seguro que saldrá en nuestro territorio Ion 2. Ahora, ¿cuánto tardará? No lo sé. Si de aquí a que salga en Corea Ion 2 son 2 años, por decir una cantidad y no pillamos los dedos, pues una de dos, o ya lo están programando a la vez para Occidente, o van a esperar a ver qué repercusión tiene Ion 2 en Corea y a partir de ahí moverlo a Occidente. Es decir, tendremos que esperar 1 año o 2 más.
Después de que ya esté funcionando en Corea y vean ellos cómo van andando. Recordad que los juegos de MMO y los juegos son así. Primero sale en su país de origen y si ven que le va bien y recaudan lo suficiente para pagar la programación para Occidente u otro territorio, lo hacen. Por eso Ion 2 ahora mismo es como mirar a la estrella y ver Júpiter. Sí, sabemos que está ahí, pero no vamos a poder tocarlo. Por ahora. Por eso Ion 2 es una realidad, pero un sueño. Ahora mismo está ahí. Sabemos que el proyecto existe, se está forjando, está fraguando, pero cuándo va a estar listo no lo sabe nadie, solamente ellos. Por eso, amigo mío, si eso, iré informando según me vayan enterando de más cosillas. También vosotros podéis compartir mi información, yo según vaya recopilando lo iré informando. Y bueno. Y así hubiera molado que hubieran dicho, mira, pues ya 2 el año que viene ya para PC, que llevamos 4 años programándolo. Y otra cosa que no he dicho, la verdad, es que hay mucha poca información, pero la quiero decir lo más explícita posible. El Ion 2 este parece ser, ¿os acordáis del tráiler del Ion Visión? De hecho, si os vais a YouTube y ponéis Ion Visión, pues veréis que lo que no han mostrado, lo que hemos visto en el tráiler de Ion 2, parece ser su proyecto de Ion Visión que nunca, nunca pudieron llevar a cabo, pues ahora lo van a llevar a cabo para móvil. Lo que tenía aquí, pero no lo he dicho antes. ¿Vale? Es que me dejo, no hago guión, lo digo todo, lo suelto. Por eso. Ya os digo, cojámoslo con pinza que puede salir una cosa muy chula o puede salir una tremenda mierda. A Endersoft no haga esa mierda. Lineage 2 móvil es un pasón de juego. Os recomiendo que si no lo habéis probado, probadlo. Si no tenéis un móvil que aguante ese tipo de juego, pues os instaláis BlueStacks, que es un emulador de móvil muy bueno, y os instaláis Lineage 2 móvil. Está muy, muy, muy chulo y es muy recomendado. Eso. Y bueno, ya sabéis, un fuerte like, suscribiros si no te has suscrito y hasta la próxima.